Bueno, y ahora queremos aprender cómo cuidar, cómo proteger a los más chiquitos, a los bebés, en estos tiempos de tanta humedad, tanto frío, de la bronquiolitis. Por eso hemos invitado al médico pediatra de Neoclínica, el doctor Sebastián Borghi. Doctor, gracias por venir. Marina, gracias a vos por invitarme una vez más. Muchos casos de bronquiolitis, y por ahí lo que uno escucha, ¿no?, en los comentarios, que parecen severas, muy duraderas en el tiempo, las mamás no saben qué hacer. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, la verdad es que es la época de la bronquiolitis. Es habitual que en los meses invernales los niños menores a un año, sobre todo que son menores de 6 meses, se contagie la bronquiolitis. Quienes tienen mayor predisposición a contagiarse bronquiolitis son aquellos que están en contacto con personas transmisoras del virus, quienes son habitualmente los niños menores de 5 o 6 años que van a jardín o a guardería y que vienen a la casa con un resfrío, un poco de tos, un cuadro gripal por ese virus, y le transmiten a sus hermanitos menores el mismo virus que en ellos sí produce la bronquiolitis, en los chicos menores de un año. Claro, es una situación complicada porque para la mayoría de las mamás, que todas trabajan, tienen que mandar a los chicos a la guardería. En muchos casos, los bebitos, ¿no?, de meses los tienen que dejar en la guardería. Sí, muchos ya desde el primer mes de vida. Sí. La verdad que uno cuando está en el consultorio habla de esto con los papás, le sugiere la posibilidad de sacarlos de la guardería los meses invernales, pero bueno, eso se ve, y hay familias que no pueden, y hay familias que trabajan los dos papás, no tienen quienes cuidar el bebé, y bueno, no queda otra. En ese caso se afronta la posibilidad de tener un niño con bronquiolitis. Claro, no hay ninguna forma de prevenirla, no hay vacuna, no hay vitaminas, no hay nada, ¿no? En realidad lo único que puede ayudar a prevenir la bronquiolitis es, hay un medicamento, sí, que se llama palimizumab, son anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincicial, que es uno de los virus que produce la bronquiolitis, si bien es el más frecuente, en el 80% de los casos es ese el virus que lo produce. Ese es un medicamento muy costoso, de difícil acceso, y está reservado solamente para casos muy específicos. Claro. Son chicos con alto factor de riesgo. Claro. Alto factor de riesgo es prematuro, menor de 32 semanas, menor de 1.500 gramos de peso, claro, con displasia broncopulmonar, o sea, secuela de su prematurez, y que hayan nacido antes del invierno. Claro. Porque son 5 dosis, es muy costosa. En el resto de los niños no hay ninguna vacuna que pueda prevenir la bronquiolitis. Se me ocurre la leche materna. Los chicos que son amamantados por tienen supuesto menos que tiene, probabilidades, sí, de... Sí, por dos cosas. Una, porque el hecho de la lactancia materna le transmite al bebé anticuerpos que la mamá puede tener contra ese virus y ayudarlo a evitar la bronquiolitis, como otras enfermedades también, y porque el hecho de la mamadera en sí, el uso de mamadera puede predisponer a las infecciones de la vía aérea y esto llevar a una bronquitis posterior. Por supuesto, mamás que fumadoras o en ambiente fumador, sí, o de mucho hacinamiento, de muchas personas también, son situaciones proclives a que un niño se agarre bronquiolitis. Bien. ¿Y qué pasa, doctor, con lo que comentaba al principio, ¿no? Mamás que se desesperan porque estos estados de bronquiolitis duran bastante y sí, saben qué hacer. Eso es, o sea, directamente proporcional a la menor edad del paciente. O sea, mientras más chiquito es el niño, mayor es el tiempo de la duración de la bronquiolitis y mayor posibilidad de requerir internación y posibilidad de complicaciones. Un bebé de 1 mes, de 2 meses, que se agarra bronquiolitis y tiene altísimas chances de estar internado y de tener una internación prolongada. Los bebés mayores a 3 meses tal vez están en un gris, que algunos se internan, otros no, y los mayores a 6 meses aunque hay excepciones, pueden sobrellevarla sin mayores problemas en su casa con tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa a estos chiquitos que la bronquiolitis es así, severa, de mucha duración? ¿Quedan secuelas? ¿Están como condenados a sufrir afecciones respiratorias seguidas? Bueno, hay dos tipos de secuelas que puede dejar la bronquiolitis. Una que es a corto plazo, que es el chico que tiene una lesión pulmonar tan importante que necesita, por ejemplo, oxigenoterapia en el domicilio por un par de meses. Ajá. Hasta poder resolver la situación y se saca el oxígeno. Esa es lo que es la inmediata. Bien. Después otra que es más tardía, que es la bronquitis obstructiva recurrente. Son niños que hacen en cada infección virósica o bacteriana de las vías aéreas un cuadro de broncoespasmo. Y que esto generalmente se resuelve entre los 2 años y medio, 3 años de edad. No es que el chiquito vaya a ser asmático. No, no tiene nada que ver, no es asma. La bronquitis recurrente no es asma, no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es transitorio hasta que el pulmón
crece y se desarrolla y madura, que generalmente termina de madurar entre los 4 o 5 años, hasta los 7 años termina de crecer el pulmón, es el último órgano que madura, digamos, del cuerpo, hasta ese entonces tienen tiempo para recuperarse de esta lesión que tuvieron inicialmente por la bronquiolitis y después no tener ningún problema. Bien. Doctor, para que nos quedemos, para que las mamás se queden con esta idea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Cuáles son los primeros síntomas de que está apareciendo una bronquiolitis y que la mamá tiene que llevarlo al chiquito a consulta? Bueno, los primeros síntomas son relacionados a un resfrío. Un poquito de una agüita transparente, un poquito transparente que sale por la nariz, se le ve estornuda 2 o 3 veces, tiene algunas febrículas, no es fiebre nunca generalmente alta, es febrículas nada más, y en el transcurso de 2 o 3 días después de esto empieza el niño con dificultad para respirar. Está agitado, le sirve el pecho, tose, le cuesta alimentarse, le cuesta conciliar el sueño, está inquieto. Bueno, ese es el niño que está causando bronquiolitis. Y ahí es el momento de consultar al médico. Cuanto más rápido se consulte, es mejor la evolución, ¿no? Tal vez no podamos evitar las secuelas y las consecuencias, pero sí, por supuesto, disminuimos la mortalidad, la podemos disminuir con una atención a tiempo, por supuesto. ¿Puede morir un chiquito con una bronquiolitis? No, no tiene una alta mortalidad, salvo en aquellos niños que tienen factores de riesgo. O sea, pacientes que tienen problemas cardíacos o pacientes prematuros que han tenido algún problema importante durante la etapa neonatal y que quedan con un pulmón muy débil, con secuelas, y a esos chicos que se agarran bronquitis, sí, realmente tienen una mortalidad muy alta. En el resto de la población, que no tienen antecedentes, no tienen factores de riesgo, la mortalidad es bastante baja. Doctor Sebastián Borghi, de Neoclínica, muchísimas gracias.